Sesión 32. Los ritmos de mi entorno. Investigarán los diferentes ritmos y danzas que existen en su entorno. En nuestro país existen diferentes danzas que nos marcan ritmos muy definidos. Algunas de estas ya existían antes de la llegada de los españoles. Otras llegaron de Europa y se mezclaron con las que ya existían en este continente. De estas danzas se quedaron en nuestra tradición, como ejemplo, polcas, chotises, valses, y se crearon sones, jarabes y bailes que hoy en día dan forma a nuestra música. La polca como ritmo musical se originó en Europa. Su danza rítmica y alegre llegó a nuestro país y se adoptó principalmente en los estados del noreste. Existen algunas variables dependiendo de las regiones, pero en la música destaca un instrumento, el acordeón. Los movimientos de este ritmo asemejan el galope y se destacan los cadenciosos pasos de punta y talón. Para que podamos comprender de manera práctica los compases en la música, vamos a cantar algunos ejemplos. El primero, en 2/4, es un compás binario. 1, 2, 1, 2. Ay, ayer que te dije, ay, ayer que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita y tilín que tilín. El siguiente es un ejemplo en un compás de 3/4, compás ternario. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cómo te llamas, chata, güerita? Te llamarás Isabel. Y eres una judita, güerita, y me vinieras a ver. El siguiente es un ejemplo en 4/4, compás cuaternario. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Adiós. Adiós, lucero de mis noches. Practiquen diferentes combinaciones de ritmos. Con ellos se pueden expresar todas las emociones. En México existe una gran variedad de ritmos musicales y estilos de danzas. Se sabe que la música y la danza se han acompañado desde la antigüedad. Hoy en día, en algunas regiones prevalecen las danzas tradicionales, con las que se acompañan rituales y festejos de la comunidad. Por ejemplo, la danza del venado, que se baila en las culturas huichol, cora y yoreme, simboliza el eterno ciclo de la vida a la muerte y su resurgimiento. También se han adoptado otros ritmos de diferentes lugares del mundo que acompañan a la gente en sus momentos de diversión. Una de las funciones más arraigadas de la música es acompañar a la danza.